conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Bienvenidos nuevamente a Papás Participando. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión, donde hoy tocaremos un tema que es un tema que ha venido lastimando muchísimo a nuestra sociedad, que es el tema de la violencia. Pero no queremos quedarnos en la violencia solamente, sino saber cómo podemos construir la paz en este mundo, en esta situación, en este entorno que estamos viviendo de violencia. Para ello tenemos hoy varios invitados también que nos acompañan hoy en el estudio. Son tres madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 78 que se encuentra ubicada en Azcapotzalco, ¿sí es correcto? Correcto. Ahí están en Azcapotzalco. La señora Marlene Salazar, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días. Ella es madre de familia de una señorita, una joven de tercero de secundaria. Bien, nos acompaña la señora María Elena Gil, ella es también madre de familia de un joven de segundo de secundaria. Bienvenida. Buenos días, aquí estamos presentes. Y la señora María del Rosario Romero, es madre de familia de un joven también de segundo de secundaria. ¿Sí? Gracias. Correcto, sí. Gracias también por invitada. Y bueno, nuestro invitado, el licenciado Martín Ramírez, quien es expositor de la Unión Nacional de Padres de Familia y forma parte de varios organismos que trabajan precisamente por promover la paz, la construcción de la paz. Licenciado, gracias por acompañarnos, Martín. Muchas gracias por su invitación. Aquí estamos presentes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Bien, pues vamos partiendo de un punto importante. Este asunto de la violencia, quienes generan la violencia en nuestra sociedad, podríamos hablar de diferentes patologías o patrones que son los que lo están haciendo, ya sea a través de los secuestros, del robo, del narcotráfico o cualquier otra manifestación de violencia. Esas personas concretas que lo hacen tuvieron en alguna ocasión una familia, surgieron de alguna familia. Y este problema de que la violencia es algo ajeno, nosotros pensamos y planteamos que la violencia comienza desde la familia. Martín, como especialista, ¿qué nos puedes ir señalando de este punto? En este punto yo quiero primero puntualizar, la ausencia de valores hace que la persona vaya siendo cada vez más violenta en su forma de ser. Es decir, una persona que no tiene un valor, el valor de respeto a la vida, pues obviamente va a poder agredir físicamente, psicológicamente y emocionalmente a cualquier persona. Es ahí donde empieza la ruptura del núcleo de la sociedad, cuando la persona empieza a agredir de manera muy violenta a las personas. Lo vemos desde la niñez, cuando en su misma casa la violencia se va generando en el nido de la familia. Ahí es donde empieza muchas veces a formarse las personas que tienen el día de mañana un grado de violencia tan grande como ha sido el caso de, por ser un ejemplo, el Mucho Orejas. El Mucho Orejas, ¿con qué violencia le cortaba una parte de los miembros a sus secuestradores? Y ahí se ve claramente que no existe en él la parte de ese valor tan importante que es el respeto a la vida. El respeto a la vida. Como madres de familia, ustedes de repente han encontrado en sus hijos, sobre todo que están entrando en una etapa ya de dejar la parte de la infancia, que era muy bonito jugar y ordenar y trabajar con ellos, a entrar en una nueva etapa que es la etapa de la pubertad hacia la juventud. Y resulta que es complicado, no es tan sencillo, ahí no nos enseñaron a ser padres de familia y hay que ir aprendiendo. Y de repente aparece el tema de la violencia. Ustedes, ¿qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que han experimentado? ¿Es en la escuela donde empieza la violencia o a veces es en la casa? ¿Quién nos quiere comentar? Marlene, Marilena o María del Rosario. ¿Quién quiere comentarnos? Uh-huh. Adelante. Bueno, yo creo que sí ha habido, a veces sí empieza la violencia por casa,
Afortunadamente de mi parte no ha existido tal. Sí le he comentado a mi niño que si en escuela hubiera algún problema de violencia o así, lo platicara ya sea conmigo, que tuviera confianza con los maestros o demás. Pero sí hay mucha violencia en las escuelas, sí hay falta de participación de los padres a veces para que los niños no se porten de esa manera, y sí llega a pasar esas situaciones, sí nos han tocado ver algunas cuestiones. Marlene, ¿cómo lo ve? ¿Dentro de la escuela o fuera de la escuela es donde siente que hay violencia? Yo creo que es una combinación de ambas, porque tal vez nosotros podemos formar y podemos sembrar valores, pero finalmente son adolescentes y tienen una relación con sus compañeros, conviven en la escuela y al existir esa convivencia, pues a veces hay influencia negativa. Entonces yo creo que los dos factores influyen mucho, el cómo se desarrollen tanto en la escuela como en casa. Aunque sí es importante que si ellos llevan bien cimentados esos valores, pues es difícil que influya el medio escolar. Van descubriendo la vida en esa etapa, no es tan sencillo, sobre todo en el caso, usted lo que tiene es una pequeña, una joven, y pareciera ser que la violencia a veces contra las mujeres es más fuerte, más drástica, pero también resulta que las mujeres luego son un poco más violentas, o sea, hemos encontrado nuevos patrones de comportamiento. Marielena, dígame usted. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo veo más que nada es difícil, pero hay que dialogar con ellos. Hay que dialogar, hay que platicar, hay que ver qué es lo que sucede, que luego a veces ellos se traman por tener, pues, como le dijera, esos problemas se los guardan y no los sacan. Entonces, sí tenemos que platicar con ellos para que, pues, se vayan formando como hombres que van creciendo. Claro, este momento que van descubriendo la vida. ¿Ustedes en algún momento a sus hijos les regalaron algún juguete que fuese bélico, algún arma, algún tipo de cosas que en algún momento dado pudiera promover, incitar o formar sobre el tema de la violencia, o que hayan visto, porque también hay una gran cantidad de películas, de programas, de videojuegos que tienen que ver con el tema de la violencia? Sí, yo pienso que la programación también influye mucho en los programas que ellos mismos ven o cualquier cosa. Siempre hay que estar pendiente de lo que están viendo o de lo que van a hacer. Entonces sí es muy importante estar vigilándolos. ¿Le ha tocado alguna experiencia así en lo particular, Marlene? No, porque es niña y es tranquila en ese sentido, en los juegos no. Pero sí, por ejemplo, en la escuela sí me ha comentado que las niñas se llevan pesado, que juegan a veces más pesado que los niños, y es donde efectivamente, ¿no?, aunque son niñas, también son parte de esa violencia. Claro, a veces esa violencia, hoy que tenemos más elementos de carácter técnico, es grabarlos, fotografiarlos con los dispositivos móviles y subir ese material a las redes sociales, y entonces la violencia se vuelve todavía mucho más sádica, se llega a exponenciar todavía mucho más. María Rosario, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo al salir de las escuelas, a veces mi niño va en el turno de la tarde, y al salir de la escuela he visto violencia respecto a que se van a pelear y demás. Yo normalmente siempre voy por mi niño, y cuando vemos algo así, pues hay una alarma donde podemos avisar para que asista la policía. Sinceramente no me quedo, pero sí hemos visto varias veces que se ha propiciado varias riñas fuera del plantel. No, vuelvo a lo mismo, no me he quedado a verlas porque sinceramente no está bien, y me alejo, ¿no? A lo mejor apoyamos con llamar a la patrulla y hasta ahí, pero eso es lo que hemos visto en ese aspecto. ¿Son peleas de jóvenes? Peleas de jóvenes, sí, de la misma escuela. ¿A las autoridades de la escuela se lo han notificado también? Sí, se les ha notificado a las autoridades, se les notifica por medio de esa alarma. Uh-huh. Han asistido varias veces también a hacer rondines en las noches, a la hora de la salida, y van, y ya con eso hay veces que ya se dispersan los alumnos. Simplemente escuchando el ruido de la patrulla, se dispersan los alumnos. Martín,
como especialista que le ha tocado vivir todos estos temas de violencia, esta situación que se presenta en las escuelas, donde la violencia puede que se dé dentro de las aulas, pero ya también está en extramuros a través de estas conductas. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay de estudios? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Mira, en este caso se está dando esta situación de la violencia a raíz de que no hay una formación de valores dentro de la misma escuela que le esté dando influencia a los niños para que cambien su actitud. Es decir, necesitan que los padres, junto con los maestros, vayan apoyando, trabajando conjuntamente de la mano para el trabajo de esta parte importante que es valores. Es decir, aquí es muy importante que en las escuelas se trabaje la parte de enseñarles a valores, pero también ayudarlos con otros temas como es el de que trabajen en equipo, que se fomente algo muy importante que es la solidaridad entre los compañeros. Es decir, a través de ejercicios, a través de juegos, a través de motivaciones, a través de películas, donde se haga la reflexión del joven, entienda que los valores principales, que es el respeto a la vida, el respeto a la persona, son muy importantes, porque eso va a hacer que el día de mañana esta sociedad vaya cambiando. Hay muchas estadísticas donde dicen que en el segundo año de secundaria es cuando los jóvenes se vuelven más agresivos, porque se sienten casi dueños de las secundarias. Entonces es ahí donde en ese nivel de estudios es cuando más se debe de darle esa información respecto a lo que es los valores y también la parte esencial de la solidaridad con los demás compañeros, porque hay muchos compañeros que tienen alguna deficiencia, que tienen alguna situación personal que los hace que se hagan a un lado. Ellos son los primeros que lo agreden a este tipo de personas. Por eso es muy importante que en la parte fundamental que se tiene que trabajar dentro de las secundarias es esa, que en el segundo año es cuando más fuerza le deben de dar a ese tipo de ayuda, a ese tipo de formación, a esos jóvenes. ¿Podemos pasar, ustedes como madres de familia de esta escuela secundaria, para que pudiéramos dar también una sugerencia a otros padres de familia, a un compromiso en donde así pasemos es. Simplemente de decir, ahí hay un peligro, cuidado, no te metas, porque el problema está ahí, pero el problema nos puede afectar? ¿Cómo trabajarlo, como dice ahorita nuestro invitado? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo instrumentar algo? ¿Ustedes han hecho algo para que vaya simplemente más allá, lo voy a poner así entre comillas, de acusar o decir que está pasando algo para pedir, oigan, ¿qué hacemos y cómo nos comprometemos padres de familia y autoridades para evitar que esa violencia empiece a crecer o siga desbordando, o se esté desbordando en ese plantel? Sí, yo creo que el hecho de ir a dejar y a recoger a nuestros hijos es parte de ese apoyo. El que nosotros hagamos los rondines periescolares, hay un calendario que nos lo proporcionó la autoridad y que cada padre de familia tiene un asignado un día, también es parte de esa colaboración que tenemos con la escuela. Bien, ese sería un primer punto. ¿Cuál sería un segundo punto cuando ustedes han detectado que hay un tema de violencia en el salón o en el grado y se está extendiendo? ¿Qué es lo que ustedes proponen que deberían estar haciendo como padres de familia? Pues yo creo que es eso, acercarnos más con nuestros hijos, platicar con ellos, estar muy al pendiente de ellos, porque como dice el experto, es una etapa difícil. El mío está en segundo, efectivamente son etapas difíciles, a veces están como que de buenas, a veces están como que de malas y hay que mediarles ahí esto. Entonces, platicar mucho con ellos, efectivamente estar al pendiente, irlos a dejar, ir por ellos, y eso, compartir con los papás los problemas que haya y tratar de solucionarlos con pláticas. Si a lo mejor el mío tuvo una riña con su compañero, platicarlo, no efectivamente
claro, la violencia, ¿no? Menos entre papás. Es un segundo punto importante, que es el de observar, acercarse y buscar la sensibilización de la situación de lo que se nos está presentando. En el caso, Martín, ya nos han dado algunos de los puntos que son sobresalientes y que han encontrado. Hay una herramienta que es el violentómetro. Esta herramienta que la tenemos en varias escuelas es a través de colores para ir conociendo también qué grado de violencia, porque de repente a veces decimos, pues eso no está tan mal, eso no es violencia. Y en realidad sí está empezando la violencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo trabajar los padres de familia esto con las autoridades? Yo creo que es muy importante que se pudiera publicar en cada una de las escuelas secundarias este violentómetro, para que todo el mundo tenga claridad en qué grado de violencia están empezando a actuar y poder evitar que se siga creciendo esta violencia. Es decir, esta herramienta, que es muy buena, da orientación a todos para que en la medida en que va diciendo, mira, aquí empieza, entonces lo que tengo que hacer es hacer un paso para atrás y cambiar mi actitud. Porque aquí lo importante, lo que invita el violentómetro, es a que cambies tu actitud para que seas respetuoso ante las demás personas, que ellos son las personas más importantes, porque son personas que tienen dignidad, y toda persona que tiene dignidad merece respeto, y todas las personas merecemos el respeto correspondiente. Entonces, un primer punto es identificar. Se están poniendo en contacto con nosotros a través del chat algunos televidentes, y queremos escuchar qué es lo que nos están diciendo para enriquecer la participación. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Bueno, pues primero que nada vamos a saludar a varias escuelas que están conectadas siguiendo la transmisión, en especial a la 103 y a la 30, que están muy participativos. Y bien, nos están preguntando qué pasa cuando protegemos a los chicos en extremo de la violencia, entre comillas, externa. ¿No los volveremos débiles? También nos preguntan, en el pasado era muy común oír, si te pega, defiéndete. ¿Cómo, esta pregunta va para las mamás, cómo ellas promueven el uso del lenguaje en lugar de usar más violencia? Bien, la primera pregunta, Martín, ¿estaremos creando una cápsula escondiendo a nuestros hijos? Yo creo que, mira, hay dos situaciones. La primera, dentro de la escuela debe existir la parte que es la armonía. Todos deben, por eso yo hablaba mucho de la parte de solidaridad. O sea, el ser solidario es ayudarnos unos a otros dentro y fuera de la escuela. O sea, dentro de la escuela debemos de erradicar la violencia. ¿Cómo? Les comentaba, a través de una buena educación en valores. Y una de las partes importantes en valores es que los jóvenes saquen toda esa energía que traen a través del deporte, que se fomente mucho más fuerte la acción deportiva. Y en la parte externa, ¿sí?, de ayudarnos con la autoridad correspondiente para que las personas ajenas a la escuela puedan ser las que estén propiciando este tipo de violencia. Entonces, si existieran alguna patrulla alrededor, obviamente esto va a hacer que se inhiba de alguna manera la influencia negativa afuera de la escuela. No es que estemos haciendo una cápsula para los hijos dentro de la escuela y fuera de la escuela, ya no, sino debe ser de manera coordinada. Por una parte, la interna, que es crear toda una educación de valores conjunta entre padres y autoridades, en este caso maestros, y adentro, eso es por dentro. Por fuera, la parte de auxiliarnos con la autoridad delegacional para que ella nos ayude para gestionar que existan rondines de patrullas en esta área o demarcación. Más participación, padres de familia y autoridades ahí. Exactamente. Ahora, si te pegan, defiéndete. ¿Esa sería la respuesta? ¿Alguien de ustedes ha dado este consejo o piensa que podría ser ese el mecanismo para que ante una situación de peligro nuestros hijos respondan igual y la violencia siga creciendo?
No, claro que no. Violencia siempre va a generar más violencia. Entonces, en mi caso, bueno, yo siempre le he pedido que se haga a un lado, que reporte la situación de violencia que se está dando para evitar que esto se siga generando. Pero luego se convierte en motivo de burla o de o a veces hasta también de ataque esto. ¿Qué opinas sobre ello, María Elena? Bueno, yo opino que debemos de aclarar sus problemas que son muy importantes, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene, para poderlo ayudar. De otra manera no puede haber más violencia. Tratarlos de apoyarlos, ayudarlos y pues, ¿qué puedo yo decirle? Darle buen consejo, estar pendiente de ellos. Bien, tenemos algunos comentarios desde algunas escuelas, escuchamos, adelante. Así es, tenemos otra pregunta, nos dice, ¿qué opina el experto sobre programas y videojuegos con violencia? ¿Qué hacemos? ¿Es bueno prohibirle a los chicos que vean o utilicen estas cosas? Martín, ¿qué opinas sobre esto? Mira, aquí hay un punto muy interesante, es hablar con el joven y decirle, a ver, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Violencia, vas a matar, para pasar al siguiente nivel tienes que matar a 20, a 30. Yo te pregunto, ¿crees que eso es bueno para tu formación personal? Es aquí, fíjate bien, el asunto no es prohibirle, es entrarle en razonamiento por qué es no bueno usar ese tipo de juegos, porque al final de cuentas lo único que genera es que el joven vaya generando más violencia, porque mira, hay dos cosas importantes. Uno, mientras más va jugando, más el joven como que se va excitando junto con la música que le van poniendo, o sea, adicto. Eso se vuelve más adicto. Se va volviendo una adicción, porque eso hace que el joven no tenga la paz interna, sino por el contrario, empiece a generar una inquietud y que después se vaya a desbordar en querer hacerlo de manera personal. Yo, mi recomendación es que se siente el papá o los padres de familia con él y trabajen en la parte de la reflexión, es ahí lo más importante. Recuerden, el prohibir hace que las cosas las hagan, entonces no digas no, sino simplemente ponlo a reflexionar si eso es correcto o no es correcto. Bien, este tema lo trataremos con un poco más de profundidad en la siguiente sesión, cuando tengamos invitados a especialistas sobre medios de comunicación y los impactos que esto generan, ya sea la televisión, la radio, el cine e inclusive los videojuegos. Esto que tú dices es muy importante porque significa iniciar lo que es la conciencia crítica o alfabetización mediática para esta situación. Pero bien, yo por lo pronto quiero agradecerles a quienes nos han acompañado en este programa, a la señora Marlene Salazar, a María Elena Gil y a María del Rosario, las tres madres de familia de la secundaria técnica número 78 aquí en esta Ciudad de México, quienes nos han expresado su sentir, su preocupación y su quehacer, su compromiso frente a eso. Les felicitamos porque es un paso muy importante el poder comprometerse con la escuela, con sus hijos, ante estas situaciones de violencia que estamos viviendo. Y por supuesto a nuestro invitado, al licenciado Martín Ramírez, quien hoy nos viene a platicar de manera muy breve algunos de los datos y experiencia que tienen sobre la violencia, y recordar que la paz se construye desde la familia. Ya se tuvo la oportunidad de haber impartido estos talleres también con varios de los maestros de las secundarias técnicas. Hay algunos pósters en varias de las escuelas. Esperamos, obviamente, que estos talleres se puedan seguir multiplicando y tener la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes sobre ese tema. Muchas gracias que nos han acompañado, Martín. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Papás Participando. Buen día a todos. Gracias. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.